Muchas veces se producen caídas en alguna acción que tenemos en cartera y no sabemos muy bien cómo actuar. Por una parte queremos promediar para así reducir nuestro precio medio de compra, pero también por otra parte pues nos cuesta volver a comprar acciones porque pensamos que a lo mejor nos estamos perdiendo algo y la caída realmente está justificada. En el vídeo de hoy os voy a hablar de en qué situaciones yo promedio a la baja y en cuáles no lo hago, incluso puedo considerar vender la posición. Bueno, como ya sabréis muchos de vosotros, los mercados de valores muchas veces no son eficientes. Los precios de las acciones fluctúan mucho en el corto plazo y normalmente se suelen mover en el corto plazo, como digo, por noticias y rumores. En el largo plazo sí que es cierto que el precio tiende a seguir a los beneficios y estas noticias y rumores que tambalean los precios en el corto plazo pues no tienen demasiada importancia. Muchas veces podemos encontrarnos con situaciones, y los que llevéis un tiempo invirtiendo pues ya lo habréis visto muchas veces, en las que por una noticia, pues por ejemplo determinada acción cae un 20, un 30% y luego se recupera pues pasadas unas semanas, porque la caída realmente fue una reacción violenta del mercado, pero en muchas ocasiones no estaba justificada de ninguna manera. En estos momentos de volatilidad y caídas injustificadas pues pueden ser excelentes momentos para reforzar nuestras posiciones en algunas de las mejores ideas que tengamos en nuestra cartera. Es posible que en algunos casos incluso comprar tras esas caídas reduzca nuestro precio medio de compra. Aquí os pongo un ejemplo de la empresa Alphabet del día que presentó pues los resultados del tercer trimestre, que los comentamos aquí en este canal en un vídeo. Como sabéis, los resultados fueron muy buenos, de hecho fueron resultados récord. Google está ganando a día de hoy más dinero que nunca, pero en las estimaciones de la parte de la división de computación en la nube de Google creció un poco menos de lo que se estimaba. Aún así el crecimiento fue muy bueno, creo que fue como un 22% lo que creció y se estimaba un 24% aproximadamente, pero ese dato realmente pues causó una caída del 9% en el precio de las acciones, que los días posteriores pues se recuperó. Este podría ser un buen ejemplo de noticia que para mí no justifica para nada esa caída de casi el 10% en el precio de las acciones. Y como este podéis encontrar muchos otros ejemplos, incluso en empresas de pequeña capitalización que mueven mucho menos volumen, las caídas pueden ser muchísimo mayores. Yo he visto caídas incluso del 30-40% en algunos valores sin que terminase de estar justificado. Bueno, volviendo al tema central del vídeo, el de promediar a la baja o promierdar como muchos dicen, bueno pues la principal ventaja que tiene esto, ya lo sabéis, es que reducimos el precio promedio de nuestra compra, el precio promedio de nuestra posición en cartera, lo cual puede aumentar el potencial de revalorización de esa posición en el futuro. Algo que también es muy importante a la hora de invertir son las comisiones, porque ya sabéis que influyen directamente en nuestra rentabilidad y siempre tenemos que intentar que sean lo más bajas posibles. Una buena opción para poder operar con bajas comisiones puede ser Freedom24, un broker que está creciendo mucho en Europa y que tiene disponibles para poder invertir más de 40.000 acciones, tanto de Europa como de Estados Unidos y también de China. Además de acciones, también ofrece la posibilidad de invertir en ETFs, que son una muy buena opción para invertir de manera diversificada y sin complicarnos la vida. Sobre este tema de los ETFs hablaré en algún vídeo próximamente en mi canal secundario, porque me parecen una opción muy interesante. Si quieres abrir una cuenta en Freedom24 puedes hacerlo desde el link que te dejo aquí abajo en la descripción, y además ahora tienen una promoción con la que los 30 primeros días no pagarás comisiones. Volviendo al tema de que sea buena idea promediar a la baja, la mala noticia que tenemos aquí es que esto solo es cierto en caso de que no haya deterioro del negocio y en caso de que la caída carezca de sentido, como por ejemplo esa que os he enseñado que se produjo recientemente en el caso de las acciones de Google. Puede haber caídas evidentemente que sí que estén justificadas, por eso es importante conocer el negocio en profundidad, conocer los competidores y conocer el sector para intentar determinar si las caídas que se producen son justificadas o no, porque a toro pasado pues sí que lo vemos y es fácil saberlo, pero en el momento en el que se producen pues no lo es tanto. Entonces de ahí la importancia del análisis profundo que tenemos que hacer de las posiciones que tengamos en nuestra cartera. En caso de que sí que haya deterioro del negocio, pues es que quizás incluso deberíamos considerar vender la posición. Habrá que estudiar cada caso en concreto, pero puede ser una posibilidad. ¿Y por qué puede ser una posibilidad? Bueno, pues porque en caso de que haya deterioro fundamental, a lo mejor que hayamos detectado que la empresa está perdiendo ventaja competitiva, eso lo podemos ver pues de muchas formas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que la empresa esté presentando resultados y veamos que está perdiendo cuota de mercado, mientras que los competidores no están perdiendo cuota de mercado, y esto es de manera muy agresiva, ¿vale? No puntualmente en un trimestre. Pues eso a lo mejor pueden ser pequeños indicadores de que la empresa está yendo a peor, y es que si la empresa se va deteriorando pues ganará cada vez menos dinero y al final El valor de las empresas es los flujos de caja que generarán en el futuro traídos a valor presente. Si esa empresa cada vez va a ganar menos dinero, pues el precio que podemos pagar por esas acciones es cada vez menor, o el valor intrínseco se reduce, como lo queráis ver. Entonces tocará hacer números si hay deterioro. Y recordar esto, al final lo importante es la valoración de las empresas. No porque una empresa esté a un precio más bajo implica necesariamente que esa acción esté más barata o esa empresa esté más barata que antes. Lo que importa es la valoración y las expectativas que hay. Os voy a poner un par de ejemplos en los que yo sí promediaría a la baja. Y uno de ellos es en Microsoft, que es una de las principales posiciones de mi cartera. Bueno, imaginemos por un momento que una persona tiene Microsoft a $330 por acción. No es mi caso, en mi caso la posición está a 220, ya os anuncié en este vídeo de aquí, pues cuando compraba acciones de Microsoft. Pero bueno, vamos a suponer que esa persona del ejemplo pues ha comprado a $330 por acción. Eso pudo ser, por ejemplo, en enero del año 2022 y las compró a un múltiplo de unas 32, 33 veces beneficios aproximadamente, ¿no? Hablando de múltiplo PER. Bueno, los siguientes meses, como ya sabéis, se produjeron caídas en el mercado, caídas generalizadas, y eso también hizo que el precio de las acciones de Microsoft se redujese. De hecho, aquí podéis ver la evolución del precio en negro, cómo se fue hasta la zona de $220, incluso un poco por debajo por acción, pero realmente nada había cambiado en el negocio. Sí que es cierto que a lo mejor esa persona, si compró a ese precio en esos momentos, pues a lo mejor sí que pagó un múltiplo un poco alto, pero realmente si nosotros nos íbamos a las cuentas del negocio, que es lo que realmente importa, veíamos que Microsoft estaba presentando unos resultados muy buenos. Entonces, en este caso no hay ningún tipo de deterioro fundamental. La caída que tuvo simplemente es porque el mercado cayó en bloque. Aquí sí que me parecería correcto promediar. De hecho, la valoración a la que se pudo comprar fue muy interesante. Tuvimos a Microsoft cotizando en torno a las 20 veces PER, que es una valoración, en mi opinión, pues bastante interesante para uno de los mejores negocios del mundo. Entonces, en este caso, creo que sería correcto. Otro ejemplo en el que creo que no hay ningún tipo de deterioro, bueno, pues podría ser en el caso de Louis Vuitton. Al igual que antes, vamos a poner un ejemplo pues que me voy a inventar, pero creo que se va a entender bastante bien lo que quiero decir. Podéis ver en azul el precio de Louis Vuitton. Imaginémonos una persona que ha comprado acciones, por ejemplo, a un precio de unos 800 € por acción, a un múltiplo de unas 25 veces beneficios aproximadamente. Recientemente ya sabéis que hemos tenido el sector del lujo corrigiendo, por lo que tanto Louis Vuitton como el resto de empresas del sector han estado cayendo y se han podido comprar más baratas, llegando al punto Louis Vuitton de cotizar a unos 650 € por acción. Bueno, pues a lo mejor para esa persona podría ser correcto promediar en esos niveles, porque no ha habido un deterioro fundamental de la empresa y te puedes comprar Louis Vuitton a un múltiplo pues un 20% más bajo de lo que pagaste unos meses atrás, en torno a 20 veces beneficios o 20 veces flujo de caja que se estima para los 12 próximos meses en esta empresa. Este me parece otro caso correcto. Sería una buena forma de reducir el precio medio de esta empresa. ¿Por qué ha estado corrigiendo? Bueno, pues ha estado corrigiendo en parte porque parece que hay algo de debilidad en China, que es uno de los principales mercados, y puede que en el corto plazo el crecimiento sea un poco más bajo de lo que se podía estimar, pero es que esto no cambia para nada la tesis de inversión en el sector del lujo a largo plazo. Entonces este es otro ejemplo que se me ocurre en el que se podría haber promediado a la baja. Yo, de hecho, tras estas caídas en torno a 660 € por acción, pues amplié mi posición, aunque en mi caso no estoy promediando a la baja, estoy promediando al alza, porque mi precio medio era de 500 y pico €. Pero igualmente, imaginaros que yo soy esa persona del ejemplo que ha comprado 800, 800 y pico, lo vería completamente correcto, ampliar posiciones pues cuando ha caído a 600 y pico, sin que haya ningún deterioro fundamental y no haya nada que cambie la tesis de inversión a largo plazo. Pero yo no promediaría a la baja si detecto, como os he dicho antes, ese empeoramiento de la empresa, ese deterioro fundamental, sobre todo si veo que a lo mejor los competidores pues no están empeorando. Un ejemplo que me puede venir a la cabeza es Estée Lauder, que es una empresa que para mí sí que tiene un deterioro fundamental, quizás logre reestructurarse y volver a resurgir al alza fuertemente, no lo sé. No quiero que nadie venda ahora sus acciones de Estée Lauder simplemente porque yo diga esto, ¿vale? Cada uno ya sabéis que tiene que tomar sus propias decisiones, pero para mí es una empresa que sí que estoy viendo que se está deteriorando. Está presentando números mucho peores que sus competidores, sobre todo si lo comparamos con L'Oréal, y realmente ahí sí que parece que hay problemas en esa empresa. También otro problema es que estuvo cotizando a valoraciones muy elevadas, pero si veo algo similar en una posición que yo tenga en mi cartera, pues lo que no voy a hacer es ampliar. De hecho, es posible que si he detectado ese deterioro fundamental, incluso pueda llegar a plantearme la venta de la posición. Y en este vídeo que os dejo por aquí, que es el vídeo más visto de mi canal y que os gustó muchísimo, os hablo de tres situaciones en las que yo vendo acciones, y una de ellas es precisamente esta, el deterioro fundamental.